Aquestes dones cuiden els nostres fills, tenen cura de les persones dependents i juguen un paper molt important en la cura també de les persones grans. Tot i així, paradoxalment, no tenen el reconeixement social que es mereix. Hi ha una percepció social generalitzada que devalua aquest treball. Aquesta falta de reconeixement social explicaria en part les reticències que sovint les persones que contracten aquestes treballadores tenen a l'hora d'acomplir una normativa que garanteix els seus drets laborals, com per exemple donar-les d'alta a la Seguretat Social, fer un contracte per escrit, respectar les seves hores de descans, les seves hores pactades de vacances. O bé no serà considerat treball o serà considerat un treball especial. Especial per dur-se a terme dins del domicili i per estar basat en relacions contractuals altament personalitzades. Cuando quería hacer la renovación de la tarjeta, sí tuve un empleo también con una familia, con dos niños y eran gemelos. Pero fatal, me fue muy mal en esa casa. Estuve casi 8 meses por el trabajo, tuve que resistir por el contrato de trabajo, porque el papá era horroroso, se fijaba en todo, había cámaras, no, me lo habían dicho que había cámaras en toda la casa, había un montón, ¿eh? Cuando los cuidabas a los niños tenías que ir bien uniformada, incluso un poco de discriminación, porque yo siempre he sido gruesita. Entonces cuando me dio el uniforme, él me dijo, creo que hay que adelgazar para que el uniforme te quede mejor. Me lo dijo y me quedé sorprendida, ¿eh? Si no, y aguanté un poco por el contrato y para que pueda sacar la... Hice la renovación y también a él como que no le agradé mucho, entonces me despidió. El valor social que aportan estas mujeres trabajando, no solo económico, el valor social que traemos, humano que damos, no está siendo reconocido ni valorado. Y pienso que es un derecho, por lo menos, darles sus derechos laborales, aunque no podamos darles estos derechos humanos, sociales de reconocimiento, por lo menos empezar con la ratificación del convenio 189 de la OIT, porque este convenio da derecho a equiparar los derechos laborales y los beneficios sociales de todas las trabajadoras del hogar, de limpieza y de cura, igual que los otros trabajadores dentro del régimen general.